hoy nos encontramos nosotros en estos espacios a mediados de las 12 de la noche. Hemos estado nosotros en este espacio desde el día de ayer, motivados a que nuestros camaradas parlamentarios de las comunas, una comuna del municipio Sucre, que es la Francisco de Miranda, el compañero Argenis Valladares, y de la comuna de Hunda, el compañero Ramón Reynoso, vocero parlamentario de esta comuna, están siendo atropellados en este caso como poder popular. Compañeros que desde la semana pasada emprendimos la semana pasada estuvimos movilizados, estuvimos en asamblea permanente con los comuneros, y dicho, y estos compañeros que se encuentran hoy acá con nosotros, estuvimos presentes en actividades permanentes el día jueves, el día viernes tuvimos sesión del bloque estadal, cuando acá en el municipio Sucre, en las madrugadas, el jueves en la madrugada, se presentó pues ese incendio que se da al Consejo Legislativo, al espacio de la alcaldía del municipio Sucre. Los muchachos se han encargado, junto con el corredor político territorial Fabricio Ojeda, de hacer un trabajo extraordinario, y que no vamos a permitir que en el día de hoy se vaya a empañar el trabajo del poder popular organizado. En este momento una organización que hay del poder popular aquí en la zona alta de Portuguesa, que ha trascendido todos los límites de Portuguesa, de Lara y de muchos estados del país. Entonces es algo pues como que premeditado que se está haciendo esto, no lo sabemos pues dilucidar, pero el pueblo cuando está en la calle por algo pasa, cuando el río suena porque piedras llueva. Entonces, compañeros, en este momento hay un dicho que dice pues, cuando la burocracia no te puede controlar, simplemente arremete contra ti. Ese es un mensaje que nos han dado muchos compañeros, y que el que está escuchando en este momento estas palabras sabe que los destinos de Venezuela están en manos del poder popular. Solo el pueblo salva al pueblo, y aquí están las comunas presentes para seguir respaldando la lucha, y no nos vamos a quedar callados, compañeros. Si nos tienen que meter preso, nos meterán a todos. Pero aquí estamos presentes y vamos a seguir la lucha día a día, compañeros. Y repudiamos estos hechos porque están arremetiendo en contra de la base popular, del poder popular, de los camaradas parlamentarios que hoy nosotros respaldamos y vamos a seguir respaldando, porque a nivel nacional se están presentando hechos de violencia en contra del poder popular. Están tratando de amedrentarlo y no lo podemos permitir, porque el poder popular organizado va a edificar ese nuevo Estado comunal socialista. Vamos a dejar ese Estado liberal burgués y vamos a luchar por continuar por ese Estado social de derecho y de justicia. Dice que tanto quiso nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que hoy está consolidando el presidente camarada Nicolás Maduro. Hoy, porque nosotros como poder popular a nivel nacional tenemos que ser un solo bloque de fuerza de hombres y mujeres. Exigimos que se nos dé respuesta, y no nos vamos a mover de acá hasta tanto no se liberen a los compañeros Ramón Reynoso. ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! Yo pregunté, me disculpan allí, directamente, porque fue una petición directamente de todos los compañeros a nivel nacional, que viera muy bien por la condición de Ramón Reynoso. Fue una solicitud, bueno, de Apure, El Delta, Barinas, Guárico, todo el país. Acabo de hablar con nuestro compañero Ramón. Lo primero que le pregunté es: Ramón, ¿cómo está la moral? Alta. Dígale a los compañeros que yo estoy claro de cuál es la situación y de qué es lo que va a pasar. Hay una investigación en curso y nosotros sobre eso no debemos hablar nada. Pero ya el día de mañana tiene que darse la audiencia de presentación, en la cual nuestro compañero y camarada Ramón va a estar de nuevo con nosotros. ¡Eso! Por la solidaridad, por la confianza, y estamos, como se dice, con la moral en alto. Siempre nosotros, el Poder Popular,
tendremos muchas dificultades, tenemos muchas vicisitudes que tenemos que saber superarlas. Y esta es una prueba que nos pone en el destino, que la cual todos debemos estar preparados. Además, este es un problema político en la cual quieren tratar de destruir al poder popular y no lo van a lograr. Porque como dice el dicho, Chávez vive, con Bolívar y Chávez decimos, ni un paso atrás. En el caso particular se me señaló estar involucrado en un hecho delictivo, que fueron unos hechos que nosotros repudiamos, que atentaron contra las instalaciones de la Cámara Municipal del municipio Sucre, en la cual nosotros estuvimos allá unos días antes, pues, sesionando el bloque en pleno del Estado Portuguesa. Y en esos momentos, pues, quisieron dañar la figura política que ha estado al frente conjuntamente con un equipo, porque no es una sola persona, es un equipo que venimos trabajando en todo el Estado. Y hay ciertos celos, pues, políticos que tienen algunas individualidades, pues, producto de la mezquindad, el egoísmo que han tenido, de todos esos antivalores que les sembró el sistema capitalista, y que de una otra manera también creemos que esto fue una emboscada. ¿Por qué una emboscada? Porque en una sesión que tuvimos en el bloque, el día viernes, el día sábado tuvimos otra sesión del Corredor Político Territorial Fabricio Ojeda con 12 comunas. Y esas 12 comunas en sesión permanente, evaluando el tema económico productivo, pues propusieron, se atrevieron a proponer el nombre de Ramón Reynoso a medirse en la elección interna. Y desde ahí, pues, vienen ataques y van a seguir viniendo la búsqueda de la manera de destruir la imagen, no solamente de Ramón Reynoso, sino de todos los comuneros que estamos al frente de la organización popular. Y sin embargo, bueno, nosotros estaremos preparados para asumir todos esos retos, para asumir todas esas dificultades, y que no nos va a atajar nadie, porque el pueblo organizado no lo para nadie. Y aquí nosotros no vamos a arrodillar, ni tampoco nos van a amedrentar. Así traten de, por lo menos, de tratar de encerrarnos, así traten de manipularnos, chantajearnos, no lo van a lograr. Aquí estamos conscientes que vamos para adelante, y para adelante es para hacer la revolución en Portuguesa, en Lara y Venezuela. Debemos continuar nosotros elevando los niveles de la organización popular. Ahora más que nunca salimos con mucha fuerza a estar junto a ese pueblo, pues, que quiere en verdad consolidar el nuevo Estado Comunal Socialista. Estaremos, pues, continuando ayudándole a crear las herramientas necesarias para que sea el pueblo ejerciendo la soberanía popular y la función de autogobierno. Nosotros de aquí de Portuguesa hemos venido avanzando, y también de las comunas Lara, en lo que es el ejercicio del autogobierno. Y aquí, pues, nuestro reto es tratar en lo corto, mediano plazo, tratar que el pueblo sea gobierno dentro del territorio, y que es posible con toda la moral en alto, que tengamos cada uno de nosotros con la claridad de que es necesario que continuemos profundizando el proceso revolucionario. Y la única forma de poder alcanzar los objetivos es a través de la organización popular, no hay otra.